Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Somos el 24% de lacra. Digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Es decir, que el papel de madre lo debieron cumplir antes y no el papel de activista que están cumpliendo en este momento. Pero si fui imprecisa en su comienzo, no lo fue menos en su término. Y me vuelvo a preguntar sin tener respuesta. ¿Cuándo realmente terminó esta guerra? Si bien es cierto, las operaciones militares hicieron crisis entre los años 75 y 76 y comenzaron a declinar en 1977 hasta casi desaparecer a fines de ese año, yo no me atrevería a afirmar si fue entonces, fines del 77, que esta guerra terminó.